Familia maravillosa, bienvenido una vez más a este su canal, Mora Parra, este canal que habla sobre nuestro sueño. En este video quiero explicar por qué no he subido videos, además de como ustedes saben, cómo está la situación. Hoy no tenemos ninguna interpretación de un sueño porque pensé que me era necesario realizar este video para que ustedes sepan por qué no he subido videos a YouTube. Me he motivado porque hay algunos suscriptores me han escrito por WhatsApp, por Messenger, incluso me han llamado, he conversado con ellos preguntándome cómo estoy, cómo me siento. Estoy muy agradecida y conmovida con estas personas, como Isabel Fuentes, esta hermosa mexicana que se ha preocupado por mí, me ha escrito por Messenger, me ha escrito por WhatsApp, me ha llamado por teléfono, hemos conversado, increíblemente me ha brindado su casa. Ay, Dios mío, cuánto cariño, cuánto amor. Yo me he quedado admirada cómo uno gana tantos amigos fieles a través de esta plataforma. Gracias, Isabelita Fuentes. Estoy muy agradecida por tu preocupación, mi reina, por tu seguimiento. Ya estoy aquí. También estoy muy agradecida, muy contenta, muy emocionada con Daya Arias, esta cubana, que por cierto también es familia mía. Me siento bendecida por eso. Ella vive en España. Muchos ya deben de saber que muchas veces he promocionado el canal de Daya Arias, que se llama Natural Talento con Dayita. Estoy muy contenta también porque Dayita también ha estado pendiente de mí, me ha preguntado cómo me siento, ha estado muy preocupada, hemos hablado por teléfono. También estoy muy agradecida con otro suscriptor que se llama Félix Rodríguez Blanco, que también ha estado muy pendiente de mí, preguntándome cómo sigo, cómo me siento. Bien, ¿cuál era el motivo por el cual no estaba subiendo videos? Primeramente les voy a decir, emocionalmente estaba un poquito afectada. Mi alma estaba triste, estaba afligida, estaba muy preocupada. Pero gracias que clamé a Dios y ya estoy bastante bien por ese lado. Por otro lado, en estos momentos me estoy recuperando, estoy en reposo, ya que hace más de una semana atrás en mi trabajo no supe en qué momento fue, porque tampoco le puedo dar detalle de eso. Cogí una contracción muscular en esta parte de mi hombro derecho. Al otro día fui a trabajar en esa misma condiciones y yo tengo que hacer, además de esfuerzo físico, otras tareas que son bastante difícil. El dolor se me agudizó, pero además se me extendió hasta la mitad de la espalda en lo que es el lado derecho. Aquello me puso muy mal, me vi muy afectada. A tal punto que sentía que pasaba trabajo para respirar y en cierta ocasión me inmovilizó que no podía dar un paso. En medio de mi dolor, de mi llanto, de mi desesperación, le pedí a Dios por favor que me ayudara y al otro día, gracias a Dios, me pude levantar, pude caminar y pude hacer algunas cosas que uno necesita. En esas condiciones no podía trabajar y el médico me mandó días de reposo y estar quieta lo más que yo pueda. Ya en estos momentos tengo todavía un cierto dolorcito por aquí atrás, pero la verdad que me lo siento cuando hago estos movimientos. Si no hago estos movimientos, no me siento el dolor. Así que es seña que me estoy recuperando, pero todavía no está totalmente desinflamado estos músculos de aquí atrás. Bien, ya como me siento mejor, entonces he decidido empezar de nuevo hacer videos.
Porque si algunos de ustedes no lo saben, tengo tres canales aquí en YouTube. Tengo el canal Ese Monte Es Mío Vlog, que es un canal donde solamente subo contenido relacionado con las cosas de Dios. O sea, testimonios de mi vida con respecto a peticiones donde Dios me ha dado la respuesta, y también otros consejitos y otros temitas, pero todo está relacionado con las cosas del Señor. También tengo otro canal que es el de Mora Parra Vlog, donde es un canal de vlog que ahí hago muchas cosas. Ahí subo diferentes temas de video, como visitas a tienda, tratamiento para el cabello, para el cutis, para la piel, recetas de cocina, lo que se me ocurra. Y este canal, el de Mora Parra, que es donde más seguidores tengo y es el único que estoy monetizando, donde subo contenido relacionado con la interpretación de sueños y todo lo que tenga que ver con este tema. Nuevamente doy gracias a estas personas que le mencioné anteriormente: Isabel Fuentes, Daya Arias, Félix Rodríguez Blancos, que se han preocupado por mí, han estado bien cerquita, pero bien cerquita, pendiente a mi estado y a mi evolución. Gracias a estas personitas maravillosas que Dios me ha permitido conocer, porque la distancia no es una barrera, no es un impedimento para alcanzar buenos y fieles amigos. Gracias, gracias, gracias. La verdad que esto es sin palabras. Hasta aquí voy a terminar con este videito. Espero que a partir de ahora en adelante pueda volver a subir videitos que sé que a muchos le interesa. Entonces nos vamos con el baile de la batidora, porque es que a todos toditos, tengo que hacerlo suave porque aquí así es el dolor. No, mejor lo hago con la mano izquierda, porque a todos toditos los tengo en mi corazoncito. Dios lo bendiga y hasta un próximo video. Chao, chao. Nos vemos pronto, Dios mediante, en una nueva interpretación de un sueño. Dios lo bendiga y hasta un próximo video. Chao, chao.